A sus padres, a sus madres. Pues la educación me han enseñado a ser respetuosa, no me han enseñado a ser grosera. Anteriormente sí sufrían nuestros ancestros, ¿verdad? Porque no tenían las comodidades como las que tenemos ahorita para andar errantes, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos nuestras buenas carpas, tenemos nuestros buenos camiones, que no batallamos ni en camino y no batallamos ni en los lugares que llegamos. Pero pues ya andamos así en carpas, así en todo lo que es el país y así andamos vagando. Pero nos gusta andar pues errantes, ¿no? Errantes como nuestros bisabuelos. ¿Por qué me gusta ser gitana? Bueno, porque es una historia muy bonita entre nosotros. Nosotros, como te diré, andamos para arriba y para abajo. No te aburres, porque ahorita te aburres en una parte, andas en otra. Y conoces otro mundo, otras gentes. Y es bonito ser gitana. Sar del pepeste, sar escuxolte, si te aviente manguel la mendar legón. Ese es un don que ya Dios nos dio de ahí arriba y pues tenemos que seguirlo hasta la muerte, ¿verdad?
y es una tradición que yo no la dejaría por nada del mundo, vamos a decir, a pesar de que estoy viviendo en México, pero esa tradición me gusta. Ahora mi idioma o es mi dialecto, a mí me encanta hablarlo, aunque por el español estoy viviendo porque de él me estoy manteniendo, de todos modos yo, vamos a decir, mi dialecto no lo dejaría por nada del mundo. Orgullosa siempre porque mis bisabuelos eran gitanos y yo también. Entonces yo no, nadie puede renegar de su origen. Y es más, cuando porto el vestido me siento como una gitana. Pues bueno, nuestros abuelitos eran de Grecia, griegos. Pues muchos que de Hungría, de Grecia, de Rumania, pues desde muchas partes llegaron aquí y aquí se quedaron. Llegaron en trenes, llegaron no con carros, llegaron en trenes, en carretas, vendiendo casos. Pues vinieron en barcos, porque ellos salieron de allá de cuando estaba la Guerra Mundial. Vinieron a dar aquí en México porque era pacífico aquí en México. Pues vienen de Grecia, Hungría, España. Pero los antepasados, los abuelitos, ya nosotros ya somos aquí nacidos en México. Los húngaros vinieron de toda Europa, vamos diciendo. De España, de Rusia, de Grecia, de Argentina, de Italia. Supuestamente ellos vienen de Grecia. Mis abuelos, ya nosotros ya no, ya nosotros nacimos aquí en México, somos mexicanos, nacionalizados 100% mexicanos. Sí, nos han contado muchas historias, que tuvieron una vida muy sufrida, muy batallosa, muy diferente a esta que ya vivió Norita, porque ellos batallaban mucho porque antes andaban en carretas. Aquí trabajamos de judiciales también, policía, mis abuelos, por aquí mira, esta es mi madre, esta es mi mamá, esta es mi mamá. Pues antes no había ni carpa, nada más hacían fogatas y ahí estaban. A ellos les gustaba educar a uno, aunque era gente pobre, ¿para qué te voy a decir? Pues sí, me platiqué que ellos... Antes andaban en carretas, así en como por decir, de un lado para otro, y a veces no cabían en carretas y iban a pie, en camiones, de raites. Sí, también era muy sufrida la vida de ellos. Eran unas personas que llegaban de pueblo a pueblo arreglando pailas, vendiendo caballos. Ya después ya de mi papá, pues ya daban cine, trabajando en las rancherías, en los ejidos. Los abuelos cuando llegaron aquí, pues arreglaban casos, vendían caballos. Y así empezaron a revolucionar cuando ya empezó a ver el cine, pues ya nos dedicamos al cine. Batallaron mucho porque ellos nada más sabían hablar en ruso y en italiano. El español, pues no podían hablarlo porque no sabían. Entonces, entre medio de señas y algo de italiano, así empezaron ellos a darse aquí a México, en México, a conocerse con la gente. ¿Cómo no lo voy a saber? Porque yo convivía con mi abuelita. Mi abuelita, mis tías, gracias a ellas somos lo que somos, porque nos enseñaron mucho. Ahora, desde que ellas fallecieron, ya también nos cambiamos mucho, otro modo, diferente. Hasta el pedimento de una muchacha era diferente, porque no noviaban. Porque antes las personas mayores, cuando dejaban que las señoras estas anduvieran así como andan, porque ya la muchacha que es casada, su pañoleta... O sea, es que conserven siempre a su esposo, y conserven el respeto que hay en estas casas. Pues hay muchos que tienen sus noviecitas escondidas y no se quieren casar. Y el corazoncito, pues para ver cuál de todos me flecho.
solterita. ¿Vas a tener que ir a tu país? ¿Y sin compromiso? Y sin compromiso, claro. Ahora que ya el paquete. Y ahora las mujeres ya, desde que ya no hay viejos en las casas, ya también nos ha gustado la minifalda, poquitas apretadas, pero antes no se usaba eso. Mini, no, mira. Usaban sus delantares, sus faldas largas, y siempre mucha prenda traían al cuello. Ya casi ya no son antes. El campamento era muy diferente, hasta en las comidas. ¿Cuándo se comía una comida típica de acá de México, no? Pura comida extranjera. Y ahora ya no. Ahora les dices de una comida de nuestra raza, no la comen. Es que mire, nosotros nos gusta nuestra tradición. Pues está bonita nuestra tradición, pero ya es una vida muy aburrida, la mera verdad, ya está aburrida. Pues para la juventud de ahora es aburrida, porque no tienen disco, no tienen baile. No, y eso es lo que quieren ahorita, el disco, el baile, y, es, y entre nuestra mira, de aquí nos vamos, de aquí nos vamos y nos vamos a los ranchos. Donde hay tierra, donde se viene el aire, donde te desvelas. Y aquí no venía el aire. Y aquí tienes que estar tranquila. Y aquí ahí el otro día nos revolcó como polvorón. Pues una vez al año, pero estás en la ciudad. Ahora también las veces que toman, y antes sí tomaban muy reservadas. Pues para pasar el día bien solamente tomando, porque no se aburre uno. Entonces cuando toman los hermanos hay que apoyarlos. No hay que decir que pues también. Pero es que los hermanos se pasan y nosotros tomamos una vez al año y los hermanos toman. Pero el hombre puede tomar día y noche y la mujer se ve muy feo tomando. Depende de dónde tomes. En tu casa se ve feo. En la calle se ve mal, pero en tu casa estás tomando decentemente. El vino, por más decentemente que sea, lo que escondidas el vino no se ve. Pues si el vino lo tomas escondidas, pero tú viniendo de aquí lo tomas escondidas y te vienes cayendo ahí en la banqueta, ¿cómo lo puedes esconder? Ah, eso no. Oye, ¿cómo lo préstame? Quiero que vean lo que voy a grabar. ¿Hoy te grabiste, tu tejo? ¿Estás atética? Ah, gorda. Tío, me encaré tú. Tráigame qué cartón. Los burros caen. Y con ellos. Hoy no lo aprendí. Tener una casa, te estás unos 4 o 5 años ahí en ella. Pues te aburres, te subes en tu camión, te vas a pasear con tu carpa, pues paseas en una parte, otra y otra y otra, y tranquila la cosa. Por ejemplo, nosotros llegamos a una parte, pedimos permiso. Ya le decimos a esa persona, mira, ¿sabes qué? Vamos a agarrar la luz. Vamos a agarrar agua de alguna casa o de donde hay agua. Y nosotros la pagamos, ya pagamos todo completo. Pues donde en cualquier ciudad que hemos llegado nos han recibido muy bien, las autoridades muy bien. Se les paga como un circo, un triato que llega en una ciudad así. Te voy a enseñar cuando tomo. Una cantinera. Saca también al perro. Esta es la cantinera que te decía. Con todo tipo de copas se sacan. Se meten otra vez. Ese es el tipo de cantinera. Y del otro lado tengo mi modular. Vamos a decir que aquí yo abro mi cantinera, me pongo la música, chéves. Esta es una foto de mi papá. Esta es de una sobrina que ya falleció. Este es de mi niño.
O sea, mi hermano tiene un terreno ya del otro lado, se va a fincar una casa. Mi hermano también tiene un terreno, como a 3 cuadras de aquí. Pues casi la mayoría de los húngaros ya en eso, ya están en casa. Además que veo, o sea, cuando no hay negocios de aquí, salen otras partes. Y sea, nuestra vida es vivir en las carpas. Ajá. Porque te estacionas en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier parte. Claro. Pues la tradición que nos dejaron los gitanos, los antepasados, vaya. Pues andar errantes. Vamos diciéndola de unos 30 años atrás. Ya la mayoría, pues ya echamos raíces en ciudades, ¿verdad? Ya tenemos nuestras casas. Ya son muy pocos los que andan así en deambulantes. Ya se acabó todo eso, ya la juventud ya no quiere. Ya quiere dejar la tradición de las carpas. Yo les dije a mi hermano, tú no vas a dejar. Porque mi padre, mis abuelos nos buscaron esto. Nos dicen los paisanos, cómprense una casa. Aunque nos compremos esa casa ya cambiamos. Pues tú vamos a seguir siendo los mismos. Y la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Que voy a estar encerrado en 4 paredes. Por lo menos por acá, si no del aire por aquí, da por acá, da por allá. Y ahí voy a estar encerrado en 4 paredes. Ahí está mi primo, miren la casa que está haciendo. Ya nomás las ventanas le faltan. Y prefirió aguantar el aire que meterse a la casa. Pues la mera verdad ya. Porque ya te fastidias, ¿no? Ya. Ahorita ya te fastidias mucho de la vida esta que andas para allá y para allá. En muchas formas dices es bonito porque conoces, pero en muchas formas no, porque mira, en tiempos de aire, en tiempos de eso, a veces no te soportas en las carpas. La tierra, el aire. No es como tener tu casa, estar ahí, si llueve, truene, tú estás en tu casa y no te hace nada el aire. Sí, sí lleva riesgo así en la carpa. Lleva riesgo de que también a veces pues no sabe uno. Entra gente mala. Tiene problemas uno con la gente también. Bueno, es que como antes todos estábamos bien, íbamos y veníamos a todas partes, pero después tuvimos nuestros enfermos y ya nos vinimos a establecer aquí en San Luis. O sea, las casas es diferente a la carpa. Es que viene el aire en la carpa y el polvo de acá no lo siente uno, es mucho cambio. Se siente uno más a gusto, más comodidades que andar de lado para un lado y para el otro lado. Pues sí tenemos las casas, no te digo que sí tenemos las casas, nada más que a nosotros nos agrada más vivir así en las carpas porque nos sentimos un poquito más libres. No estar encerrado en un jacal o en una casa. Por más que la casa de oro, tú sabes que no se acostumbra uno. Y no es porque no pueda uno. Pues mira, ahí están las casas haciéndolas. Sí. Pero no nos acostumbramos. Sí, podemos tener casas y todo, pero no nos hallamos. Nos gusta mejor andar para allá y para acá. Aunque es batalloso, es sufrido, pero ya estás acostumbrado desde niños a andar para allá y para acá. Mi abuelito vivía en una casa de 2 pisos. Pero se salió porque estaba bien aburrido. Nosotros. ¿En dónde? En ese campo. ¿Por qué ya no viven ahí? Porque no había agua. Y después mi mamá se enojó y dijo que mi papá se mudara y que todo. La carpa es más libre, hace uno lo que quiera. Y en una casa está uno encerrado todo el día. Sobre todo porque a veces está uno acostumbrado a salir, a ver el aire, a batallar un poquito más, pues sentimos más a gusto. Pues yo creo que también las dos cosas cansan un poquito. Viajar, pues, te cansas, mortificas a la familia, para un lado y para el otro y moviéndote. Pero es bonito también viajar, ¿verdad? Pero de todos modos el gusanito todavía nos sigue comiendo, porque nos fastidiamos, juntamos en nuestros camiones y nos vamos a otra parte. Pues aquí el terreno nos lo prestan por 1 o 2 meses, nomás no dejando basura alrededor, no habiendo basura los señores no vienen a molestar. La luz la agarramos de los postes, pero sacamos nuestro contrato, a veces vienen los electricistas y la conectan, o si no, la conectamos nosotros mismos. Y el agua también mandamos a poner tomas de agua.
Pero nunca nos han corrido, vamos a decir, que digas, pues, corridos por alguna cosa, no. Te dicen, mira, ¿sabes qué? Quítate de ese lugar o ponte en otro porque lo vamos a ocupar ese terreno, sí, sí. Pero hay mucha gente de nosotros que sí se ha sido rechazada y a veces no te dejan en los pueblos por X causa, por un error que hace alguna persona y dicen, todos son iguales, aunque no seas igual. Y estamos para respetar y que nos respeten. Pues lo que buscas es un buen lugar para que trabajes. Porque eso es lo principal que buscas, estar en un lugar donde puedas trabajar, mantener a tu familia. O sea, salimos a trabajar, ¿verdad? A trabajar porque nuestro negocio es el cine ambulante y compra y venta de carros. Pero cuando le cae la compra y venta de carros, se va uno con el cinito a trabajar a los pueblitos, a mantener a la familia. Sabemos a qué nos vamos a dedicar, a dar cine y a ponernos atentas a otros trabajos, pues, con la gente, vender ropa, zapatos, todo lo que sea. Con los niños a trabajar, a buscar vaya el pan de cada día, y las mujeres aprendan a respetar, a la limpieza, a cocinar y eso. Por lo que tienen que hacer todos. Trabajar. Pues, ¿cómo trabajan todos estos? Pues nomás van a buscar carros, vendemos y compramos. Tú no le des mucha ventaja. Que digan, no, pues tú eres gitano, tú puedes, vas donde quieras. Es más batalloso ser gitano que ser mexicano. Pues la tradición de ser gitano, las familias andar vestidas gitanas. Pues un poco lo que cambió en tradiciones es el vestimento de las muchachas, porque ya unos podían usar ya el vestimento, el mexicano, como nos usan aquí las muchachas mexicanas, las jóvenes. Yo porque he visto muchas muchachas y andan más a gusto, pues vas donde quiera más a gusto, te sientes más libre y todo para andar. Y pues ya ves que con una falda así me siento más rara, no sé cómo, pero no estoy impuesta casi a ellas. Usan sus falditas, pero menos tela. Antes ponían 12, 13 metros en un traje. Ahora ya no, ahora ya es menos. O sea, como te digo, porque vas a una fiesta y ya la mayoría ves con puros vestidos entallados a las muchachas. Ya si te ven con un vestido de estos, ya para ellas es... o sea, ya te ven como cualquier cosa. Mis padres, bueno, voy a decir yo por mis padres, ¿verdad? Ellos usaban el pantalón muy ancho. Ya no les gustaban los pantalones así como nosotros, de mezclilla y ajustados. Puro pantalón ancho y con valenciana al revés. Y ahora ya nosotros nos ponemos un pantalón y se burlan de uno. Era una fiesta, una boda, el que se viste de traje lo traen a raya. ¿Por qué? Porque de traje nadie se viste. Puros atejanados, botas. Pues antes no existían las televisiones y pues no tenía chance la gente y pues ahora te pasas todo el día tras la televisión. El Goku, mira el Goku, ese es el que va, mi favorito. Pues te voy a decir que antes no existía leer, no existía nada, ni escribir, no se sabía nada, era la gente muy humilde. O sea, por el trabajo que tenían, no les, ¿cómo te digo? Los padres no ponían a sus hijos en una escuela porque se movían. Y ahora no, ahora es más fácil porque ahora te estás en un pueblo, vamos a decir, unos 5 o 6 meses, hasta un año. Y pues tienes derecho de ir a la escuela. Pero hay personas de la raza de nosotros que han crecido y ya no hablan en el idioma de nosotros, el hom. Ya no hablan, ya casi hablan puro español. Pues las tradiciones, pues digo es que ahorita casi se perdieron muchas tradiciones. Pero ahorita lo que sí me gustaría enseñarles es que o sea, para como las bodas y que lleven la tradición, sea de las pañoletas y de los vestidos. Es que lo que se hereda no se roba, entonces no podemos dejar nuestras tradiciones, ¿verdad? Unas que otras sí ya las empezamos a dejar, pero que digamos que todas, que les demos un cortón, no, no, no. Sí, hablando de electrónica todo se usa. Bueno, la historia de la canción esa es de que yo la compuse sobre mi papá, esa canción. Estaba yo tomada y me salió pero un pedacito. Esa canción yo la voy a cantar en el idioma y nadie sabía. Y una vez me subí en el escenario porque había una boda, pero yo estaba tomada. Y mira que había baile y yo no olvidé a mi papá. Entonces a mí se me hizo fácil, me subí arriba en el escenario y me puse a cantarla.
No, toda mi familia se quedó olvidada. Porque no esperaba que yo le sacara una canción a mi padre así. Ya está, chocolate. Esta es mi tía. Y el día que falleció mi papá, pues yo me sentí perdida. Perdida, sola. Entonces mi papá, porque era una cosa muy grande para mí, era, te voy a decir que era como Dios. Nunca voy a olvidar yo a mi padre. Le hago la hija, le hago la ven y dice, ay, viene el artista, se va a hacer artista. Pues las reacciones, pues toda la gente, pues sí se quedó admirada, porque pues casi ni una de gitana todavía no ha hecho un disco, nunca ha ido a un estudio. Pues para ellos es grande cosa, cosa que nunca la han hecho una gitana. Y para mí fue un orgullo. ¿Por qué? Porque no creas que nomás por el disco, ¿eh? Para mí más el orgullo fue porque, vamos a decir que el disco fue sobre la historia de mi papá y sobre la idea de él. Yo recuerdo a mi papá, me subo en el carro y me voy hasta Celaya. Voy al panteón, lo veo, ahí un ratito le lavo ahí su lápida y me ven. Yo le llevo mariachis, me estoy ahí, platico con ellos, pues le llevo ahí, pues comidita, sí, como es mi costumbre, sí. Le pongo las tumbas a toda mi familia y me estoy con ellos y ya un ratito, dos, y ya les digo a mis hermanas, ya vámonos, pero siempre seguido estamos ahí. Sí, está mi papá, mi mamá, un tío, una tía, una sobrina y una madrina. Sí, pues para nosotros significa mucho porque cuando hay una persona que está grave supuestamente y ya te ponen mal, se juntan muchos y se desvelan, aunque no sea nada tuyo. Ahora imagínate, una muerte es más dolorosa porque tienes que estar con los dolientes, ayudarles a lo que se pueda y pues si necesitan dinero, pues se juntan todos y de a poquito, pues no son ricos, pero de a poquito pues lo van ayudando. Pues yo creo que somos gente igual que todos. Nada más que unos de una manera y de otras maneras. Pero yo creo que todos somos hijos de Dios. Pues la mera verdad yo no me siento diferente de otras personas, porque todos somos hijos de Dios y uno se siente igual como cualquier persona. Nosotros lo que nos distingue es el vestuario nada más. Pero somos gente más humanitarios que muchos de los que hablan mal de otros. Ellos deben de considerar que somos gente humana, gente honorable, que tenemos las puertas abiertas en cualquier lugar que nos paramos, como cualquier humano. Somos gente que nunca hemos matado a nadie, nunca hemos peleado. Somos gente muy hospitalaria, que no nos gusta pelearnos con nadie. Es una tradición y ya tienen su don las muchachas sobre eso, porque leen la mente de aquella persona. En la palma o en la mente ellas ya más o menos se avanzan. Porque el don de leer la mano, de decir la verdad, no decir mentiras, ni tampoco nomás chotear a la gente nomás por chotearla. Es un don que le da a uno Dios. Pues ellos porque saben que la tradición de uno es esa. Que saben que tú lees la mano. O te ven pasar y ya dicen, oye, me puedes leer la mano y ya está. Mira, ustedes deberían, ¿sabes qué? De que yo les leyera la mano. Ah, bueno. No, pero yo les cobro. Ah, sí, tú les cobras. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 50 pesos, no es mucho que les cobro. Pero si les sale cierto, me los dan. Y si no les sale cierto, no me dan más. Porque además no es mentira eso. Es verdad, porque a veces les sale, mucha gente ha venido y nos ha dado las gracias porque sí las curan. Hay gente que lo necesita y hay gente que no lo necesita. Pero también a la gente que no lo necesita hay que ayudarle para darle un poquito. Depende en la mente. Si tienes fe en que lo que te dicen es cierto, porque si lo agarras como una burla, pues no se cumple nada. Porque te andas burlando por esa persona, o sea. Todo tipo de personas que tengan algún problema y si les puedes ayudar en él, pues qué bien. Y si no puedes, les dicen, mira, ahí mismo, no te puedo ayudar. Yo tenía una abuelita que era muy chingona para eso. Ella trabajaba, daba amuletos, estaba limpia, a la gente le iba muy bien. Sí, ese don, vamos a decir que los tiene cualquiera que ya lo quiera o alguna amistad que tengas. Tú le dices, mira, te voy a regalar esto para tu buena suerte, pero hasta ahí nomás ya. No, y sí les va bien. Les va bien y hay mucha gente que nos agradecen y vienen otra vez con uno. Traen a otras personas. Mm.
Yo soy católico, yo creo en los santos. No existen, pero yo creo en ellos. Antes éramos católicos, ahora entramos a la pentecostés. Y gracias a Dios estamos muy, muy bien. Entre nosotros los Hom, ya varios ya no son de la religión católica. Ya muchos hicieron hermanos. Sí, hay unos que son católicos, que creen en la Virgen, en Dios. Nosotros también, o sea, somos tempecostés, cristianos, somos católicos. Que nosotros, el único que creemos son en Dios nosotros. Pero respetamos también a la Virgen, que es la Madre de Dios, la respetamos. Pues la mera verdad, de repente mi papá dice, no, pues vamos a cambiar de religión. Y pues todos nos decidimos y cambiamos a la cristiana. Es que como te estaba diciendo, pues empezamos a evolucionar. Y todas las religiones vienen cayendo en la misma. Hablan de Dios y Dios es un solo poderoso. Es nuestro mismo Dios, pero yo no puedo entrar ahí porque a mí me culcaron creyente, no católica, creyente. A mí me lo dejaron eso mis abuelos y yo no voy a cambiar ahora. Tú vas a decir que los, supuestamente los cristianos no llevan el reglamento como debe ser. No lo llevan. Porque toman, bailan, se pelean y en eso está mal. Y en la de nosotros es más fácil, más libre andar uno moviéndose. En nuestra religión hay borrachos, te arreglas, te pintas, de todo hay. En nuestra religión, la católica. Pero no somos hipócritas, somos la verdad. Y en esa religión hay mucha hipocresía. Nunca peleamos, nunca hablamos mal de nadie y así. Pues creen en Dios. La Virgen. Pues la Virgen de Guadalupe, el día 12, la patrona de México. Pues mira, yo le arreglo el altar, voy a las iglesias así católicas, le prendo velas, a veces le rezo. Pues sí, sí se reza uno, pero, o sea, no nos confesamos, ni nada de eso, ni que penitencia, nada. O sea, rezar y pedir a Dios. Bueno, nosotros los católicos, yo he ido muchas veces a las misas, pero a veces cuando puedo voy, y cuando no, no voy. Pero casi cuando hay iglesia cerca, sí vamos, seguido. Cuando van a la iglesia se pintan unas pestañitas por acá que parecen... No, porque no va uno a la iglesia, va. Entonces van a ver al pastor. O sea, los católicos siempre van a misa, nosotros no, o sea, vamos el domingo, nos predica el pastor, oímos la palabra de Dios, cantamos y ya está. Entonces, para mí las dos religiones, mi respeto, tanto la católica, tanto la pentecostés. Pues ellos respetan nuestras religiones, nosotros respetamos la de ellos. Pues es el pedimiento, la boda y la tornaboda. O sea, la boda es que el pedimento y nos casa el patriarca, o sea, no los casa el cura o el padre, sino el patriarca nos casa. Antes, si yo llegaba a un campamento y yo tengo dos, tres muchachos o hermanos, y yo veo el comportamiento de aquella muchacha, yo no le pregunto a mi hermano ni ellos, yo le digo, a mí me gusta esa muchacha para nuera. Yo voy y la pedimos. O sea, que él viene con la respuesta que sí me da permiso, que bueno. Y entonces yo ya arreglo una botella. Le pongo una pañoleta simplemente aquí, una roja. Pongo un collar de monedas. Ya nos dio permiso el señor, ya se buscaron los padrinos, entonces ya el collar de la botella se le quita y se le pone a la muchacha. Eso es como tú poner el anillo de compromiso, es igual. Entonces esa muchacha ya quedó señalada de que ya la vamos a pedir. Y antes sí se cortaban aquí las venas, cruzaban las manos para poder unirlos. Pero ahora viene el patriarca, los bendice. Ya se hace una fiesta, luego. Ya vas por un conjunto, ya se armó la fiestecita ahí. Entonces ya nos ponen que unos 8 días de plazo, ya. Hacemos nuestra boda, pero ese ratito visten a la muchacha. Y no
pero no existen papeles entre nosotros. Que diga usted es un acta de matrimonio, eso no existe. La palabra entre nosotros vale mucho. Es muy duro la boda también, porque al otro día se tiene que saber qué clase de mujer fue. En la mañana se anuncia muy en la madrugada, gracias a la familia de aquella persona, porque me dio una mujer decente. Después le das un dote a la muchacha. No es como te han contado que se venden las mujeres de nuestra raza. No se venden. Es un dote que se les da como aquí cuando hay una boda, que se les planta el billete en el vestido. Nosotros no. Los padrinos agarran una charola y traen flores y pañuelos. Entonces a cada uno le van regalando una, a las muchachas flores. A las señoras pañoleta, a los señores un pañuelo y a los muchachos un ramito de flores. Entonces ellos van dejando en la charola 100, 200, 300. Hay unos de billetes que ponen 1 millón, 2 millones con monedas de oro. Ya no existe tanto el reglamento, ¿verdad? Pero sí ya se han casado algunas muchachas de la raza de nosotros con mexicanos. Y también la mayor parte de los hombres casi con mexicanas, ¿verdad? Por lo mismo, por el de donde se establece uno, ¿verdad? Es ahí donde ya se viene el vecino o la vecina. Y pues a veces ya la va a pedir con todos los reglamentos al estilo mexicano, vamos a decir. Casarla por la iglesia, por el civil y todo eso, ¿verdad? En las bodas. Bueno, en las bodas ponen, vamos a decir, música de gitano para bailar. Cuando quieren, pues, una que otra chava enseñarse bien para demostrarle que todavía saben. Pero pues ya casi puras canciones de las que te gustan a ti, como les gustan a ustedes también. Entre nosotros el patriarca es el que nos dirige, el que nos da consejos. Cuando hay algún enfermo, él junta para hacer cooperaciones. Porque tenemos un, pues como quien dice, un líder en México, que ese sí es de la policía la más grande de ahí, el FBI, judicial, no, es grande cosa el señor ese, es gitano, el nombre de él no lo sé casi. El único patriarca que tenemos, él vive en México, que él es el que lleva por nombre Pablo Luminoso, a él es el que es nuestro patriarca. Mi patriarca es un hermano mío, Oscar Méndez. Patriarcas, pues ya no existen, ya se acabó eso. Ahorita cada quien es dueño de su carpa, de su casa. Es que también hay jefes de casa y, o sea, el patriarca ya se usa cuando hay alguna emergencia, cuando anda uno mal ubicado. Y hoy cae del pe, pe de compás.
quinta man que se tu mi. Nosotros no somos malos, quien convive con nosotros convivimos. Y quien nos habla, les hablamos, y si no, quedamos como si no nos hubiéramos conocido. Pues a mi hijo le quiero decir que pues, no me olvido de él, siempre lo recuerdo. Y si él ve este video, pues que él sepa que yo le estoy diciendo con el corazón. Algún día él va a comprender y va a saber todo. Toda la verdad de lo que pues, hizo su propio papá con él.